some money. Too many niggas, not enough hoes. And some of you niggas acting like hoes. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger. Muy buenas chicos, yo soy Kevonos y estamos en un nuevo vídeo más para Genetic Clan, vuestro clan de Pub Stomping, y estamos aquí comentando una nueva partida que es una partidaza, una racha de 50 armas solo, es un triple fail de V2, ¿vale? Está jugando solo con las rachas UAV y respuesta en el mapa de Ardennes Forest, como no, un mapa que a mí personalmente me encanta jugarlo, la arma, la Volk. Como no, eso es un cheto que madre de Dios, ¿vale? Y bueno, pues espero que os guste esta partida, ya que el chaval se lo ha currado bastante, bastante. Y me gustaría comentaros un par de cosas sobre Fortnite. La verdad es que con el tema del meteorito está habiendo mucho hype, nunca cae, pero me gustaría deciros que sinceramente el Fortnite cada día me gusta menos, ya sea por los bugs que hay. El daño de las escopetas, yo estoy quitando 200, todos ellos 7, es increíble. En este juego se depende muchísimo del material, como ya sabéis, pero cada día, no sé por qué, noto que se está perdiendo lo que antes era Fortnite, porque están metiendo muchísimas cosas, pero no están arreglando lo esencial, por así decirlo. Por ejemplo, llevan 1000 años eso de que te disparan, se te queda pillado y apareces muerto. Me da muchísima rabia eso, porque yo pienso que puedo llegar a hacer algo en esos momentos clave, por así decirlo, y no me gustaría nada. También que estén en continuo mantenimiento, porque estás jugando con tus colegas, te echa de la partida porque está en mantenimiento y a los 5 minutos entras. ¿Y qué pasa si estás en una partida en la que llevas tu récord de kills o un récord mundial y te saca? O sea, eso lo tienen que pensar y muchísimas cosas más que arreglar, porque el juego todavía sigue en anticipo. Anticipo. No está el juego totalmente completo, así que no es una cosa que a mí me agrade. Me gustaría que el juego estuviera ya completo y arreglen ya de una vez los problemas, porque está a la vuelta de la esquina Black Ops 4 y como sigan así va a jugar a Black Ops 4 todo el mundo y al Fortnite no lo va a tocar ni mi tío con su gaita, ¿sabéis? Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar de mí, así que voy a seguir comentándoos este tipo de cosas porque el Fortnite la verdad que está quitando bastante mérito a Call of Duty y a todo. Está, por así decirnos, dividiéndonos. La gente de Call of Duty se ha ido a Fortnite. Muchos no van a volver en Black Ops 4, muchos sí. Porque están diciendo que no va a haber modo campaña, que va a haber como Overwatch y esas cosas. La verdad es que yo no me las creo. Yo hasta que no veo el primer tráiler, yo no me creo nada. Pero bueno, si dicen que no hay campaña, mejor, porque no juega eso ni el Tato, ¿sabes? Pero va a ser mejor sin campaña, porque siempre ya sabéis que cuando hacen el primer tráiler suele ser de la campaña. Si no hay campaña, obviamente tendrá que ser de multijugador o de zombies. Pero sería bonito que lo hicieran de multijugador para saber cómo va a ser el juego y tal, y ya poder criticar. Porque eso de criticar sin saber la verdad es como como no ir a clase por miedo a suspender, ¿sabes? Si no vas, ¿cómo vas a saber si vas a suspender? Pero bueno, chicos, la verdad es que yo pienso que tengo muchísima razón. Ojalá lo puedan arreglar y en un futuro me confunda y jueguen más a Fortnite que a Black Ops 4, cosa que dudo muchísimo, pero bueno. Solo quería comentaros eso. Espero que os haya gustado la partidita de fondo y que os haya encantado, porque este hombre es un muy enfermo, ¿vale?
Ojalá pueda yo sacarme alguna partidita así y la podáis tener por el canal comentada por mí mismo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Os dejo con la partidita de fondo. Ya sabéis, darle un like, suscribiros, poner un comentario de lo que os ha parecido o respondiéndome a mí si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.